gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes, el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ahora ya no. Ahora el gobierno representa a todos. Hay una separación entre el poder económico y el poder político. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros?